5, ¿verdad? Uh-huh. Y decir, pues, oye, Renekton contra Jax, ya sabemos que al final acaba subscaleando bastante, nos enseñan ese Kasadin y va a ser finalmente... Vex, sí. Vex no está mal, al final yo creo que puede tener buen follow-up el Renekton, el propio Bolivar. Jugar en este tipo de botlanes a punto de caer la tercera placa, minuto 8 de partida. Esto que es dragón, evidentemente gratuito. Y puede que intenten incluso tirar la torre, pillarle el heraldo y usar las placas en otro lado, ¡Ay, qué travieso! ¡Ay, qué travieso! ¡Ay, qué travieso, Anonymous! ¡Se lo roba en la cara a Nanasek! ¡Lo robó el Sinzao, primer dragón de la partida! Que cae en manos de Wizards. Ahora buenas noticias. Son 32 minions de ventaja. ¡Súmale el oro de tres placas! Total. Es que ahora mismo es... delirante la diferencia que hay entre ambos AD carries. Tienes también presión arriba, así que cero problemas con este heraldo. Te duele un poco, ¿no?, lo del dragón, porque quizás la partida se pueda alargar un poquito más por eso. Pero es que estamos viendo un... Pero fíjate, ¿no?, con qué intención nuevamente Ananasis, porque es que sabe esto, ¿no?, que tiene que defender al equipo y cuidado. Cuidado, mira, porque aquí se puede liar, va a llegar el bajo el telón. Primera sangre para Samox. Ananasis que acaba cayendo. Santas que esquiva todo. El oso ruso que acaba. Uno de vida. La botlane de Wizards que reza todo lo que sabe, porque está en un problemón. Y va a llegar el diveo en la midlane. Cuidado que esquiva Universe, también lo hace Raven. Flash por flash y tiro porque me toca. Heraldo que va a caer en la calle central. Anonymous que hace presencia simplemente para que no puedan divear a su midlane. El Serath que ahora puede llegar a sufrir. Plaquitas para Mini Duque. Plaquitas para el midlaner español Toad. El dragón que también está sobre la grieta. Y Jabba que se va a llevar la primera torreta de la partida. Han caído las placas justo antes. Porque pega ya, por cierto. Pega bastante. Y puede ser una partida. Ojo, aquí, que puede cazar a Samux. Entra Mini Duque con todo. Qué bonito, perfecto. Mini Duque. Y el Neste, que es como se dice oso en ruso, se lleva la kill uno por uno. En el marcador total de kills. Jabba que aquí recibe un correctivo importante. Cuidado. Al menos ya tiene ese robo de vida de Mini Duque que la ha podido liar, ¿eh? Lo Mini comentábamos Duque en la previa. Minuto 15, trufeado de Mini Duque. No falla. Mini Duque que se caen las placas y con las placas se le cae la vergüenza. Pusea cuando no debe, le matan, le sacan el flash. El TP de Raider que es bastante bueno para llevarse su primera baja en su marcador particular. El dragón 2000 de vida, tiene que largarse el equipo de casa porque Wizards quiere pelearlo. ¡Jabba! Que empieza a bailar, la kill que se la queda a Santas. Qué bien ahora la de carry español, la kill que se la lleva el support ruso. Segundo dragón, eso sí, para Wizards. Case, además la ayuda de la Karma, el segundo heraldo de la partida que parece que se lo quiere llevar a Nanasek. Veremos si lo puede pelear el equipo de Wizards, porque Raider ya está llegando desde la top lane. Santas, que había sido pokeado un poquito, Raven, pero ya tiene el ultimate, por lo cual aguantar, va a aguantar bastante. Sigue poniendo el pecho, llega el pokeo de la Karma, llega también la W del Serath, cae un rayo desde el cielo y el heraldo que parece que lo van a tener que vender o no, porque Ananasic se vuelve a meter para adentro. Sabe que el Sinza todavía no está por aquí, sí que lo está ahora. Anonymous, que podría intentar robarlo, no lo va a conseguir, se lo va a llevar a Ananasic, el pokeo que es tremendo, y llega ¡madre!, la artillería arcana. ¡Bum, bum, 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 bum! Y Santas, que tiene que acabar flaseando. Esta partida que se les puede llegar a complicar, no han sido todas fáciles, obviamente. Y Ananasic, que parece que quiere acabar con la vida de Seal. Fíjate, llega todo el busteo, no lo van a matar. Ananasic, que podría estar en problemas, va a acabar muriendo, no, porque tira de ultimate, pero va a llegar el último golpecito, el rojo del Sinzao que lo mata. Y fíjate el boqueo, bala, 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 doble, bala, qué bonito, doble. Esquiva esto también, llega Mini Duque desde el lateral, va a llegar Reventa Poder. Vaya deleteada, acaba uniendo Universe. Otra ultimate de Mini Duque, que esta vez no va a poder lanzarse, porque si no se moría Toad. Mira Raider, uno por uno en la mid lane. Cuidadito con los magos. Otra vez Mini Duque. Cuidado, Mini Duque. Pasándoselo bien en la sideline. Epa, otro que le va a golpear, va a llegar Sinzao. El Pokémon que es demencial. Mini Duque que intenta aguantarse, pone el escudo, no tiene el flash, por lo cual escapar que es imposible. Se lo lleva Anonymous. Segunda muerte para el marcador del midlaner español. Eso sí, ya tiene el fuego sombrío con el cual va a reventar. Es que ahora mismo sería directamente bomba nuclear tras bomba nuclear. En la cabeza de los miembros del equipo de Case van a tener que utilizar el heraldo para meter esta presión en medio y asegurarse, ¿no?, intentar al menos evitar ese tercer dragón de Wizards, que podría darles bastantes problemas, ¿eh? ¿Se un poquito? El heraldo que se ha quedado pensando, Toad, ¿a dónde voy? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Pues cabezazo. Deja de tocadito a Santas.
Tienen que entrar en el río, lo van a conseguir. Se va a comer una trampita Rider para que Universe pueda pasar tranquilamente. 4.000 de vida que tiene el dragón, se lo ha empezado el equipo de Kase. Vamos a ver si Wizards lo puede pelear. Universe, que va a utilizar la Q, va a golpear Raven, que se lleva el daño. Llega la ultimate también por parte de Java, que quiere pokear. Mientras tanto, Miniduke, que está en el flanco, tiene visión, lo están viendo, esto debe ser malo. Santas, que tira de ultimate del dragón, que se acaba reseteando. Y ahora que va a empezar la teamfight, porque esto que va a empezar en nada. Raven, que está muy tocado, intenta nada, así que entrar, pero no lo va a conseguir. El dragón que se lleva a Wizards. Raven, que también va a acabar cayendo. No ha tirado ultimate, sí que lo ha hecho. ¿Qué está han pasando? Tirado, los dos. Java, que podría morir. Java, que tiene que intentar escapar. No golpea la ultimate, Miniduke. Ahora sí que tiene que intentar acabar con la vida del Jax. Está totalmente cazado, le va a poner el escudo. Raider, que tiene que escapar. Miniduke, que no lo consigue matar. Entra Anonymous de nuevo. Anonymous, que va a conseguir sacarle el flash al midlaner español. Cuidado con Kase. Cuidado con Wizards. Tiemblan los líderes porque Miniduke va a acabar muriendo de nuevo. Le van a alcanzar la kill que se la lleva Anonymous. Tercer dragón para Wizards. Tercer muy bien, Wizards. Para los magos. Kase contra las cuerdas, Thor. Y yo creo que esta jugada, este intento desesperado por acabar con la vida de Raider, ilustra bastante cómo está ahora mismo Kase. Los dioses son mortales. Es que ha sido una jugada desesperada. ¡Ay, ay, 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 que se muere Universe! ¡Ay, ay, 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 que la lían! Anonymous en medio de todo el mundo. Kase, que prácticamente va a acabar con Java muerto. Anonymous, que lo intenta. La desesperada. Sigue pegando Java, Raider, que llega para adentro. Acaba con la vida de los Olivillas. Raven, que intenta aguantar, pero Raven, que está totalmente deleteado. Llegó el de la farola. Llegó el que, si tuviese un arma de verdad, te reventaría. Se lleva la teamfight el equipo de Wizards. El dragón va a aparecer ya. Y se van a llevar, en principio, el alma infernal para los magos. 12.000 de oro que tiene Raider, ¿eh? Ahora mismo está absolutamente... Son presa, yo creo, que del pánico, ¿no? Como te digo, el chiseo de antes. Cuidado aquí, fíjate. Es que fíjate esto. Se ha metido medio todo el mundo. Cuidado con Miniduke, que podría estar en problemas. Universe, que tiene que flashear porque prácticamente se muere. Va a llegar a Nanasek. Tiene que cubrir a su midlaner. Tienen que cubrir a su Vex, que va a exponerse. Pero fíjate cómo revienta el Xerath. Acaba con el reactor y la sede en el Jax. También acaban con la Vex. Kase, que se ve 11-4 por detrás en el marcador. Kase, que está 4-9 por detrás. Java, que lo intenta. Java, que ya no tiene trucos bajo la manga. Los magos, que se llevan 3 kills, se van a llevar el Barón Nashor Toad. Podemos estar ante la primera derrota de Kase. Bueno, y aquí estamos nosotros para vivirlo, MB. ¿Quién nos lo iba a decir hace un rato? Anasic sufriendo una barbaridad. Es que ahora mismo, siendo racionales, si quitas los nombres de los equipos, te diría que es prácticamente imposible. Que las opciones que tiene Kase de levantar esto tienden a cero. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Flash. Riven se ha tilteado un poco. Bueno, claro, es que son ya jugadas estas, bebé. Completamente la desesperada de Kase. Raven se ha quedado quieto porque estaba medio tilteado. Mira lo que le va a caer a Java. Va a empezar a esquivar. Llega la artillería arcana. No golpea ninguna bala. Tampoco la artillería. Y cuidado porque pueden llegar por detrás. Universe, que puede estar. ¡Ay, qué bonito! Acaba con la vida del Mirene rival. Cuidado con Minido, que vuelve a saltar. Acaba también con la vida del Jin. Y espérate que Kase todavía no había dicho su última palabra. Pueden intentar acabar con todo el mundo. Pero es que ha muerto Raven en la top lane. Es un 2-2. Y está llegando Raider. Llega el boss final. Se lanza Anonymous. Java, que intenta hacer tiempo. Pero va a acabar cayendo el oso. Ananasi, que sucumbe. Raider, que se lleva la doble. 6-0-2 para el top laner. Y la torre de inhibidor, que va a caer. Va a caer también el inhibidor. Intenta Java defender. Intenta acabar con la oleada. Todavía queda. No queda ya, creo, de varón, ¿no? O sí queda. La verdad es que no lo veo, así que no lo puedo saber. Queda todavía un poquito de varón Nashor. El inhibidor que cae. Se lleva fedeadísimo. Con los buffos de karma. Oh, es que no tiene ningún tipo de sentido. Miniduke, otra vez, no. Miniduke. No mires otra ahí. Vez, Miniduke. Estaba el monstruo. Otra vez, Miniduke. Estaba el monstruo, sale el dragón anciano en 34 segundos y Miniduke, que no va a estar para la pelea. Miniduke, que no va a estar para la pelea. Kase, que está empezando a sentirlo, Toad. Puede ser su primera derrota. Va a comerse la trampa Raider porque le vale verga. Porque le vale verga, le vale madres lo que le quieras hacer de daño. El dragón anciano, que sale en 15 segundos. Bueno, que ya ha salido, se lo empieza el equipo de Wizards. Java llegando desde arriba. Te está a la mitad de la vida. Vamos a ver si lo pueden robar porque Kase podría verse en un protonón. 4.000 de vida. Nanasi, que quiere intentar entrar, pero Raider, que le va a stunear. Le va a llegar todo el CC. El dragón, que está prácticamente muerto. Se lo va a llevar Anonymous. No puede entrar Kase. Se lo van a llevar. Esto que es dragón anciano. Llega la artillería arcana. Acaba cayendo Nanasi. Puede caer Santas. Mucho daño que le cae con las ultimates. Segunda
segunda kill que se lleva Universe. Tenía problemas de conexión, pero no problemas de puntería. Java que aguanta en el arbusto. Dragón anciano y dos kills que se ha llevado el equipo de Wizards. Casi que está completamente contra las cuerdas. Wizards que puede firmar. Vamos a ver si lo consigue. El caso es que Java no va a poder defender y está cayendo la base, ¿eh? Está cayendo la base, el primer inútil que ha caído. Las torres de Nexo que sufren. Kase que va a sufrir su primera derrota, Toad. Kase que no va a estar invicto en lo que resta de temporada. Wizards que golpea al Nexo, pero cuidado porque sale todo el mundo. Raider que quiere terminar. A Raider le da igual todo. Raider que lo termina. Kase que pierde su primera partida. Wizards que pone el 4-4 en su marcador.